Pero nosotros de inmediato buscamos al secretario de Educación Departamental, Marcelo Guerrero, pues para que nos diera a conocer esta situación, qué es lo que se está presentando, qué se va a hacer, qué trabajo se avecina con estas comunidades, con estos líderes que están protestando, sobre todo el tema estudiantil. Y él nos dice que hoy a partir de las 8 de la mañana ya fueron citados los líderes de que realizan esta protesta, tanto líderes comunales como líderes estudiantiles, para poder llegar a un acuerdo, concertar, hablar en una mesa y darle a conocer cómo avanza el proceso contractual del transporte escolar, que es lo que más le preocupa a esta comunidad, y que ojalá hoy, en el transcurso del día, se levante esta protesta y así puedan volver nuevamente a sus instituciones educativas y así darle una solución y habilitar los ejes viales del departamento de Arauca. Marcelo Guerrero, secretario de Educación Departamental, nos entrega a esta hora de la mañana los puntos que se van a tratar durante esta mesa de trabajo en el día de hoy. Por directriz y por la misma iniciativa del señor gobernador, el doctor Wellington Rodríguez, mañana están convocados los líderes de la marcha de todo el departamento para que a partir de las 8 de la mañana iniciemos e instalemos una mesa de diálogo respecto de las peticiones que se están que se instauraron en el marco de estas protestas, toda vez que guardan relación con el tema de transporte escolar y otros temas relacionados con el contexto educativo. Nosotros, desde luego, hemos informado de manera reiterada a la comunidad educativa del departamento cuáles han sido los avances que hemos tenido en las estrategias que estamos contratando como transporte escolar. Estamos adelantando un proceso que tiene que someterse a la ritualidad legal. O sea, aquí nadie, por más que se bloquee, por más que se hagan una y otras tipo de actividades o actos que de una u otra forma perturban la prestación del servicio, en nada va a cambiar el proceso, en nada va a cambiar la ley. Así como está concebido el estatuto contractual, así estamos obrando para llevar a cabo esto a un final feliz, de modo que a partir del 23 de mayo nosotros estemos iniciando la ejecución del contrato de transporte escolar, el cual se va a adjudicar, según lo dice la cronología, y si no pasa ninguna eventualidad, el próximo viernes 12 de mayo. Secretario, bueno, ya el transporte escolar quedaría solucionado. ¿Qué más peticiones hacen ellos? Nosotros hemos venido conociendo por medio de una petición que se instauró oficialmente aquí en la Administración Departamental y por redes sociales y versiones de prensa sobre algunas peticiones relacionadas con aseo y vigilancia en los colegios, planta docente, personal administrativo y algo relacionado con el PAE también. Frente a eso, ¿qué decir? El programa de alimentación escolar quedó contratado desde el año pasado y se están atendiendo 22.000 estudiantes, que equivalen más o menos a un poco más del 30% de la matrícula de este año. Eso se hace con la financiación, con el 100% de la financiación que nos entrega la Nación. En saque, en ese orden de vida, nosotros dependemos de lo que nos gire la Unidad Administrativa Especial para el Programa de Alimentación Escolar, que esperamos que para el próximo año crezca un poco más la cuantía que nos adjudican cada año, de modo que aumentemos la cobertura en cuanto a niños, siempre respetando los criterios de focalización. Vamos a entregarle la alimentación a quien realmente lo necesite, porque pues eso lo que nos hace también es garantizar a plenitud los derechos, pero también ser eficientes en lo que tiene que ver con el gasto. Lo otro, aseo, vigilancia, planta docente, eso depende de la Nación, no depende de nosotros. Nosotros financiamos el servicio educativo con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones. En este momento tenemos que ser claros, se lo he manifestado al gobernador, no contamos con recursos para contratar aseo y vigilancia. Sin embargo, se está haciendo la gestión ante el orden nacional, más exactamente ante el Ministerio de Educación, para nosotros poder conseguir esos recursos y, pues, en el menor tiempo posible, si las cosas se nos dan, poder iniciar los procesos contractuales. Yo tengo que ser responsable, y en esto sí le quiero decir con toda claridad a la comunidad educativa, yo, antes de utilizar recursos del sistema general para financiar proyectos como transporte, como vigilancia o aseo, tengo que garantizar la financiación de la nómina de docentes y directivos docentes y funcionarios administrativos adscritos al sector educativo. Secretario, con esta mesa que se instala
el miércoles ellos tienen que levantar la protesta. Nosotros esperamos que la protesta se levante. Es que la administración ha hecho las acciones necesarias, valga la redundancia, para nosotros poder garantizar de una u otra forma las condiciones de acceso y permanencia de los niños en las instituciones educativas. Pero esto no es una situación que solamente le compete al departamento. Aquí también entran a jugar un papel muy importante los municipios en el marco de los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad. Igualmente la nación, como administradora y rectora del sistema educativo a nivel nacional, también juega un papel importante y concurre con recursos. Somos certificados, pero no tenemos todos los recursos para satisfacer todas las necesidades que en el sector educativo se aquejan. Secretario, y con esta reunión que hubo con varios secretarios de educación, ¿se le dio a conocer esta situación? Totalmente, y se adquirieron compromisos. Desde los municipios se ha venido trabajando, se ha venido invirtiendo recursos, pero necesitamos, como le digo, también el concurso de la nación. Bueno, ahí estaba el secretario de Educación Departamental, Marcelo Guerrero, pues hablando sobre este importante tema que tiene que ver con la protesta que se viene adelantando en diferentes ejes viales de esta región del país.